Hola, ¿qué tal estáis? En estos momentos está la luna en Capricornio, dentro de poco tenemos una luna llena, y está en conjunción a Plutón, en oposición a Mercurio en Cáncer. Entonces, es como una sensación de meterse hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y como todas las emociones viejas, patrones emocionales viejas que salen, que se ven, que sentimos, que obsesiones que nos ocupan la cabeza y como que no la podemos quitar de en medio, ¿no? Entonces puede ser angustiante, puede meternos en un bucle ahí como muy desagradable porque es como no poder soltar unas obsesiones. Entonces lo que empieza a pasar es que nos obsesionamos con las obsesiones. Entonces aquí es lo que quiero llamar un poco la atención, ¿no? Quiero invitaros a aceptar la obsesión para poder soltarla, porque lo que hace que la obsesión sea obsesiva es la resistencia, y la resistencia en definitiva es obsesionarte porque te estás obsesionando. El ego es un poco peculiar, ¿no? O sea, tenemos miedo al miedo y nos obsesionamos porque nos obsesionamos. Y esto es lo que hace que nos enganchemos todavía más con esos patrones antiguos. Entonces, ahora es un buen momento para, ya que estamos obsesionándonos, pues para hacer la siguiente toma de contacto con esa obsesión, os voy a invitar a una pequeña meditación que va a consistir en dejaros llevar por esa obsesión, dejaros, o sea, entregaros a esa obsesión, dejar de pensar que es malo, sino aceptar que es parte de la ley universal, entra la luz, sale la mierda, es algo que está saliendo. Entonces la idea es aceptar esa obsesión, observarla, sentirla en el cuerpo, y luego lo que vamos a hacer es simplemente darnos la vuelta y poner el foco en otro sitio, ¿vale? Entonces ahora lo que me gustaría es pues que cerrarais los ojos y os invito a hacer esta pequeña meditación. O si a lo mejor ahora estás tranquilo y no te apetece, pues lo puedes hacer cuando tengas algún pensamiento obsesivo, alguna cosa que te angustia, algo que no puedes parar de pensar, que puede ser cualquier cosa. Puede ser sobre una relación, puede ser sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre tu futuro, qué vas a hacer, porque cuando nos obsesionamos con el futuro, en realidad lo que estamos haciendo es estamos anclándonos en el pasado, porque la obsesión es de pasado, no es de futuro. Entonces, cuando nos obsesionamos con el futuro es porque queremos coger el pasado y trasladarlo al futuro y no podemos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo y no tiene sentido hacerlo tampoco, porque repetir el pasado es obsesivo, es lo que hace que perpetuemos esos patrones emocionales que al final se densifican demasiado, ¿no? Así que, bien, te invito a cerrar los ojos, a sentir tu cuerpo, a conectar con tu respiración y a observar ese pensamiento obsesivo que tienes en tu mente y poner la intención en voy a aceptar mi obsesión, voy a sentarme con mi obsesión. Voy a estar con mi obsesión. Quiero que además sientas cómo la obsesión te hace sentir. Pon la mano sobre tu barriga, sobre tu plexo solar, y siente la sensación, la emoción que te hace, que te provoca esa obsesión. Y acéptala. Y entrégate a ella. Y con la respiración, ahora lo que quiero es que te levantes y te des una vuelta de 180 grados. Cámbiate de silla, cámbiate de sofá, gírate sobre donde estás sentado y dirígete en la dirección contraria. Entonces, desde allí, y esta vez con la cabeza alta, mirando hacia adelante, puedes tener los ojos abiertos o cerrados ahora, como prefieras. Quiero que visualices un sol. Quiero que sientas cómo al mismo tiempo
aunque estés mirando ese sol todavía está lejos y lo que tienes delante es la incertidumbre, es el vacío. Quiero que sientas ese vacío. Ahora pon la mano sobre tu corazón y siente la incertidumbre, siente el vacío. Siente que no sabes nada, que no sabes hacia dónde vas a ir, pero lo que sí que ves es ese sol que tienes delante. Y ese sol que tienes delante es tu esencia, eres tú. Y ese sol, para conectar con él, conectas a través del corazón. Entonces visualiza cómo ese sol, tú, tu corazón, os atraéis magnéticamente. Y ese sol que está dentro de ti se expande por todo tu cuerpo con la respiración. Respira larga y profundamente y siente cómo ese sol desde tu corazón llena tu cuerpo por completo. Respira larga y profundamente y siente cómo ese sol se expande más allá de tu cuerpo. Ese sol es tu esencia. Tu mente no entiende de tu esencia, pero la intuye, la puede sentirla. Esa esencia que puedes conectar con ella a través de tu corazón es la que va a guiar tu camino hacia el futuro. Porque la vida solo quiere ofrecerte las experiencias para que tú seas más tú, para que tú cada vez seas más pleno. Entonces, con la mano en el corazón, quiero ahora que des las gracias por las experiencias vividas, por aquello que ya has transitado, por aquello que ya has integrado. Da las gracias por poder también soltar todo aquello que ya no te sirve, todo aquello que ya no hace falta. Y da las gracias por poder conectar con tu corazón y mirar hacia adelante y confiar en que la vida solo quiere que tú seas más tú. Y ahora respira larga y profundamente y ancla esa sensación de ese sol que es tu esencia, ancla esa sensación en tu cuerpo. Siente la alegría que te da a pesar de la incertidumbre, a pesar de que hay muchas opciones delante de ti, pero precisamente eso es lo que estimula esa alegría. Y eso, esa variedad y ese vacío y ese no saber lo que va a pasar, es muy creativo. Es lo que te va a permitir crear la realidad que tu corazón quiere. Y ahora respira lenta y profundamente, con la mano en el corazón y con la sensación de alegría que te inunda. Cuando quieras, poco a poco, puedes mover los dedos de los pies y los dedos de las manos y abrir los ojos. Y bien, esta es la meditación, pequeña meditación, que por cierto luego voy a grabar en audio y lo colgaré en el podcast por si queréis volver a escucharla o hacerla. Y es una meditación para aceptar las obsesiones, sentirlas, soltarlas y dirigirte hacia algo nuevo. Aquí lo interesante es ese giro de 180 grados que os he invitado a hacer, porque cuando nos obsesionamos nos quedamos totalmente fijos en una dirección, ¿no? Esta cosa de fijarte en una única dirección es plutoniano, pero también es capricorniano, porque Capricornio, energía de Capricornio, nos hace enfocarnos siempre en lo mismo. Entonces, de lo que se trata es darnos cuenta de que si nuestro foco está fijo en algo que entretiene obsesivamente nuestros pensamientos, entonces no vamos a ver todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor. Nos vamos a quedar fijos pidiendo peras al olmo. Y de lo que se trata es alzar la mirada y levantarla también para poder ver o estar abiertos a que todas esas peras que tienen todos esos perales que hay en el huerto están allí para nosotros y están deseosos que nosotros nos acerquemos a ellas y cojamos y comamos esas peras, ¿vale? Entonces,
Cuando nos obsesionamos, la mirada está fija y hacia abajo. Entonces, lo que queremos hacer es levantarla, girarla hacia arriba y, en vez de fijo, con variabilidad. Solo ese gesto también nos va a ayudar a poder soltar esas obsesiones. Pero lo primero de todo es aceptarlas. No intentar arreglarlas, sino aceptarlas desde el corazón, desde la compasión y el amor hacia ti mismo. Es aceptar que tienes un pensamiento obsesivo y que es así, y punto. Cuando lo aceptas, tu foco empieza a poder quedar liberado de allí. ¿Vale? Pues nada, espero que te haya ayudado esta pequeña meditación, esta pequeña toma de conciencia, y bueno, ya me cuentas qué tal te va. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal estás?